Amén, amados hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo bien por la gracia de nuestro amado Dios. Para esta noche, amados hermanos, les traigo la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 28, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. ¿Qué nos dice? Bendito sea Jehová oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Amados hermanos, vamos a orar para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Amado Padre, estamos aquí Señor una vez más deseosos y anhelando por poder escuchar un mensaje tuyo, una palabra tuya, Señor. Amado Padre, tú conoces nuestro caminar y nuestro andar, sabes cómo nos encontramos ahora mismo. Te pido, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo, de mis palabras, del espacio, del tiempo, que quites todo a nuestro alrededor por la cual nos pueda distraer. Amado Dios, que esta palabra en esta noche no solamente nos edifique, también nos exhorte y nos corrige, para poder, Señor, nosotros tomar mejores decisiones. Más adelante, llénanos con tu sabiduría para que todo lo que tú en esta noche nos quieras hablar se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien amados hermanos, qué es lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy a través de su palabra. Bueno, amados hermanos, para esta noche Dios nos está diciendo de que nuestras fuerzas vienen por parte de él. Nuestra ayuda viene por parte de él, pero siempre y cuando que nosotros aprendamos a confiar desde lo más profundo de nuestro corazón en él, en nuestro Dios. Ahora, amados hermanos, cuando Dios obra en la vida del ser humano. ¿Cuándo Dios puede obrar en tu vida? Cuando nosotros aprendamos a confiar en Él. Amados hermanos, Dios no obra cuando una persona es incrédulo. Dios no obra cuando una persona duda de su poder. Y si es que lo hace, es simplemente por gracia y misericordia para demostrarle lo maravilloso que es Él. Simplemente por eso, porque la palabra de Dios dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario, amados hermanos, que nosotros tengamos que confiar en Dios, porque su palabra también nos dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso nos dice su palabra. Entonces, amados hermanos, si tú quieres recibir la ayuda de Dios, si tú quieres que Dios pueda escuchar tus ruegos, por la cual tú le levantas día, tarde, noche, siempre le estás dando una petición: Señor, ayúdame con esto, Señor, soluciona esto, Señor, sáname de esto, etc. Si tú realmente quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tienes que aprender a confiar en Dios, aún incluso, mayor aún, amados hermanos. Si tú el día de hoy te sientes débil, si tú el día de hoy te sientes cansado espiritualmente, si tú el día de hoy te sientes de una manera que no tienes ganas de escuchar la voz de Dios, que no tienes ganas ni siquiera de ir a la iglesia, que no tienes ganas de orar ni de, ni de poner alabanzas, nada que tenga que ver con Dios. Amados hermanos, déjame decirte que algunas veces sentirse así, débil, cansado, es bueno. Créanme, amados hermanos, que es bueno. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué será bueno sentirme así? Si en la palabra de Dios dice que cuando yo me sienta así, lo primero que tengo que hacer es orar. ¿Y por qué ahora mi hermano me dice que sentirme así es bueno? Que está bien que me sienta cansado espiritualmente o que no ore o que no quiere escuchar la, la voz de Dios. ¿Por qué dice que está bien? Amados hermanos, ¿sabes por qué está bien sentirse así? En primer lugar, uno, porque yo los comprendo. Y todas las personas que se habrán sentido así en eh, lo que yo le estoy diciendo en estos momentos también les comprenden. En algún momento todos pasamos por esa situación. Nos sentimos débiles espiritualmente. No queremos orar. No queremos ir a la iglesia. No queremos escuchar la voz de Dios, etc. Ahora, amados hermanos, ¿por qué será bueno esto? Para nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros no queremos hacer eso, porque estamos débiles espiritualmente o cansados espiritualmente, vamos a intentar solucionar cualquier tipo de problema que podamos tener en ese momento con nuestra propia sabiduría y fuerza. Y va a ser en ese momento donde nosotros nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida sin una oración diaria no es nada. Que nuestra vida sin la comunión de Dios no es nada. Que con nuestra sabiduría o con nuestras propias fuerzas no vamos a resolver nada. Porque vamos a comprender que si nosotros no oramos, no confiamos en Dios, no somos nada. Porque juntamente con Dios somos más que vencedores. Porque nuestro amado Jesucristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces va a ser en ese momento que comprenderás que si no caminas de la mano con Dios, ningún problema podrás vencer. Por eso digo que es necesario y que está bien. Que si tú no quieres orar, no lo, no, no lo hagas. Y te vas a dar cuenta que si no oras tu vida será un fracaso. Si no quieres buscar de Dios, está bien, no lo hagas. Luego te vas a dar cuenta que sin Dios tu vida no es nada. Al comienzo tal vez todo sea diversión, todo sea gozo cuando vuelvas al mundo, pero luego sentirás un vacío en tu corazón y ese vacío no lo podrás ocupar con nada, no lo podrás llenar con nada ni nadie. Ese vacío se llena con la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso digo que es bueno, amados hermanos, porque a través de las experiencias, porque a través de las dificultades, nosotros comprendemos más la palabra. Porque muchas veces cuando nosotros no pasamos por dificultades, todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, solamente lo tenemos por teoría, por conocimiento, pero nunca lo ponemos en práctica. Pero cuando uno vive experiencias como problema, como necesidad, como algún problema de salud, prueba, tribulación, lo que fuera, cuando uno pasa por estas cosas, comprende mucho más la palabra de Dios. Un ejemplo sencillo, cuando uno falla. Cuando uno falla, en ese momento que ha fallado, comprende lo misericordioso que es Dios con nosotros. Porque nosotros no merecemos su amor, no merecemos su misericordia porque hemos fallado, porque le hemos sido infiel, porque hemos estado coqueteando con el mundo. Y ahí es donde nosotros comprendemos que Dios es fiel. Que Dios es misericordioso, que Dios es amor y que Dios es bueno. Ahí recién lo comprendemos. Antes simplemente lo teníamos por teoría, pero cuando pasamos una dificultad, ahí comprendemos, porque aunque nosotros no querramos nada de Dios, Dios se va a seguir empeñando de demostrarte una, dos y tres veces, las veces que sea necesario para demostrarte lo mucho que te ama y que no importa lo que tú hagas, Él siempre permanecerá fiel. No importa lo que hagas, Él siempre tendrá misericordia contigo. No importa lo que hagas, Él siempre estará ahí contigo, ayudándote. Porque Él es así, porque Él es bueno y porque Él es misericordioso. Por eso digo, amados hermanos, que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea su nombre de Jehová, porque Él es bueno con nosotros. Porque en cuando nosotros no merecemos nada, Él a pesar de eso nos da. Miren cómo somos nosotros. Si nosotros no, nos autoanalizamos. Date cuenta cómo eres, cómo somos, todo lo que pasa por tu mente, lo que pasa por tu corazón. ¿Realmente mereces el amor de Dios? ¿Realmente mereces la misericordia de Dios? ¿Realmente mereces el amor de Dios? No, ¿verdad? Ni siquiera merecemos el plato de comida que comemos a diario. Porque somos pecadores. Porque somos desobedientes. Porque somos rebeldes. Así que, amados hermanos, en esta noche Dios nos dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Él nos va a ayudar porque confiamos en Él. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a cantarle alabanzas. Vamos a gozarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque vamos a comprender que al Dios que servimos es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso, amado hermano. Así que créelo. Así que fortalecete en esta noche. Si te sientes débil, si estás cansado espiritualmente, fortalecete en la presencia de Dios. Pídele a Dios, Padre, fortaleceme, Señor. De igual manera Dios se va a encargar de demostrarte una y otra vez lo mucho que te ama. Amén. Así que amados hermanos, tengan una bonita noche, un bonito descansar, que Dios los, los bendiga y Dios los guarde. Amén. Buenas noches, bendiciones.